Thank you días, vendidas, vendidos, a este tercer día de, o décimo encuentro de cultura y ciudadanía. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. La competencia es alta, sé que hay más actividades, todo hacemos en paralelo, así que os agradecemos mucho que, que estéis aquí para, para escuchar los proyectos que traemos en esta mesa de cultura y educación esa interrelación necesaria, constante, que se ha ido transformando a lo largo de los años y que, que, bueno, que, que nos parece muy interesante, tan interesante como que hace años, en 2018, el Encuentro de Cultura y Ciudadanía dedicó troncalmente eh, el espacio a hablar de educación, de mediación y de públicos. Así que, como estamos en este encuentro que es de reflexión de los años eh, de los años transcurridos hasta este momento, pues eh, vamos a contar el trabajo de las personas que me acompañan en, en la mesa. Que, que han hecho también ese recorrido de todos estos años. Ayer ensayamos, no ensayamos, ayer quedamos por la tarde y estuvimos hablando animadamente, al final hora y media, y dijimos, pues nos ha quedado una mesa bastante chula, pero como no la grabamos, vamos a ver si somos capaces de, de reproducir hoy eh, las conversaciones de ayer, que fueron muy interesantes. Eh, sin más, voy a pasar a, a presentar a nuestras ponentes. A mi lado se encuentra eh, Yolanda Riquelme García. Yolanda es eh, cofundadora de La Liminal, también es eh, vocal y socia fundadora de, de AMECUN, la Asociación de Mediadoras eh, Culturales de Madrid, y es presidenta de Almazuela. Almazuela es la federación, que lo digo bien, española, de asociaciones de educación y mediación en cultura, museos y patrimonio. Y hoy nos viene a contar precisamente ese trabajo que se está haciendo en Almazuela. Eh, es, Almazuela se crea hace un año, ahora nos contará Yolanda, eh, es un, un logro ¿no? de todos estos años el ver que era necesaria una interlocución eh, con las instituciones, con las administraciones públicas, una interlocución de todas las personas que trabajan en el campo de la mediación cultural eh, y educativa y eh, bueno, pues es, es importante a asociarse para defender lo que al final ha sido perfilando como, como una, una profesión, una dedicación, o sea, y la reivindicación de esos eh, derechos laborales y de esas condiciones de trabajo de los mediadores, pues es algo eh, muy importante y que la Federación va a venir a, a cubrir un espacio que hasta ahora no existía, a fortalecer ese tejido asociativo. Nos contará Yolanda con más detalle todo, todo el proyecto. Después a su lado está Pedro. Pedro Jiménez. Eh, Pedro Jiménez es eh, nuestro compañero licenciado en comunicación audiovisual y luego dice que completó estudios de educación en algún sitio, creo que <laughs> en... no. Luego eh, se vio ya que esto le gustaba Pedro ¿no? <laughs> y, y empezó a, a meterse en el mundo de la educación y a, a combinar lo que es cultura y educación. Y trabajar en proyectos apasionantes, la verdad. Eh, hoy está eh, como nodo. Eh, como coordinador del nodo de la red planea, que es lo que viene a contarnos también, el, eh, cómo se constituyó la red planea de arte y escuela, para llevar las prácticas artísticas a, de forma transversal a la escuela pública. Y de ahí han surgido proyectos muy interesantes, una forma de acercar la cultura eh, de esa forma transversal en la educación, en la educación primaria, en la educación secundaria. Eh, él eh, habita en Cemos98. Eh, Cemos98 es eh, una cooperativa que radica en Sevilla y que trata de poner en común, trata, no lo consigue, a artistas, activistas, académicas, fundaciones e instituciones culturales. La red Planea, que es el proyecto que vine a contar hoy, es una red impulsada y promovida por la Fundación Daniel y Nina Caraso y está articulada en la Comunidad de Madrid con Pedagogías Invisibles, en la Comunidad Valenciana con Permea y el Consorcio de Museos, y en Andalucía con Cemos98. Pues nos contará también más cosas de todos los trabajos de estos años. Y después está Alba, Alba Cacheda. González, que, que bueno, en el caso de Alba, le he dicho antes, voy a contar esto que me hace ilusión. Alba está aquí en parte por la mediación. La mediación ha definido su desarrollo, su proyecto personal de vida. Eh, cuando era pequeña, lo cuento, eh, vino a, a, a una actividad de mediación eh, entre su escuela y el Centro Galego de Arte Contemporánea y aquello le gustó le gustó mucho como todo lo que lo que vivió esa experiencia y al final ha acabado siendo su, su vida profesional en torno en torno a la, a la mediación y a la educación bueno Alba Cacheda González eh, después de ver que esto le gustaba pues se eh, graduó en pedagogía y, y luego es máster Permea el máster del programa experimental de mediación eh, de educación y mediación a través del arte de que se hace en la comunidad valenciana y su trabajo hoy en día se centra en el diseño y la coordinación y la implementación de proyectos que implican a la ciudadanía en instituciones culturales. ella es responsable del área de educación y mediación del centro de arte fundación maría josé jove y nos viene a hablar del proyecto move en la escuela rural. move es un museo virtual que acerca físicamente parte de la colección de, de la, del Centro de Arte Fundación María José Jove. Y esto lo hacen a través de cada edición eh, ocho centros educativos, Ahora, luego nos contará Alba con detalle, eh, llevando pues, eh, el centro de arte a esas escuelas rurales. Y eh, bueno, pues esto es todo lo que nos van a. O sea, ni más ni menos. Todos los proyectos que vamos a escuchar esta mañana, proyectos que, que vienen a garantizar algo de lo que venimos hablando estos días y que ha cristalizado después de tantos años: los derechos culturales ¿no? y cómo eh, sería imposible participar o, en la vida cultural y en la cultura y hacer cultura si no tenemos una base formativa. Y para eso. Eh, es muy importante la educación y esa interrelación entre educación y cultura para garantizar esos derechos culturales y esa eh, y ese disfrute de, de la cultura. Y bueno, mmm, no sé, yo creo que ya podemos empezar, porque así luego nos hacéis preguntas y esto será interesante, seguro. Muchas gracias. Elisa Yolanda. Comienzo yo. Bueno, pues, ay, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero, darte las gracias Carmen por esta presentación estupenda y también al Encuentro de Cultura y Ciudadanía por permitirnos estar en esta mesa que nos hacía mucha ilusión estar aquí precisamente por, digamos, como el momento de aniversario que, que, que nos convoca estos diez años del encuentro que de alguna manera para nosotras han sido también diez años de recorrido desde las asociaciones, con lo cual este ejercicio de mirar la trayectoria, de echar la vista atrás, eh, es también algo que nosotras estamos haciendo ahora al, al pensar en Almazuela y a la hora de ahora traeros y contaros lo que ha sido este recorrido. Eh, con Almazuela, eh, esta Federación Española, Asociación de Educación y Mediación en Cultura, Museos y Patrimonio, que hemos escogido así con este nombre tan tan largo por, porque tiene una voluntad de amparar en este paraguas a toda una serie de profesionales que nos metemos en este cajón, ¿no? que es la educación artística, la mediación cultural. ¿no? Tenemos como muchos nombres para designarnos. Eh, somos una serie de asociaciones que han ido surgiendo en distintos puntos del territorio español. Os voy a pasar porque en principio se había puesto otras... Eh, otras imágenes a las que me gustaría volver, pero sí, aquí para que tengáis las asociaciones que las estamos componiendo. A CEP, que está en Cataluña, a MECU en Madrid, a MUREN en Murcia, a Valeme en, en, en Valencia, a TAULA en Mallorca y a que es la más reciente en, en lo que es el País Vasco. Con esta, o sea, el, digamos, son asociaciones sectoriales. Nosotras nos estamos dirigiendo a los y las profesionales que desarrollan su práctica dentro de este ámbito que decíamos mediación, educación. El tema del de, término a veces es, bueno, eh, un debate intenso. Pero sobre todo yo creo que lo que nos convoca y nos reúne es una manera de entender el trabajo con comunidades desde la activación de estas personas y el entendimiento de que son agentes culturales que también están produciendo en conjunto unos saberes que se generan en estos contextos, en estos espacios de encuentro e intercambio que facilita el mediador, la mediadora cultural. En realidad este es como una práctica que tiene como mucho arraigo en el contexto del museo de la institución artística ya desde los años 80 90 se lleva hablando de esta profesión es verdad que el término de mediación cultural empieza a aparecer algo más tarde ¿no? pero eh, sí que va de la mano de un entendimiento una rep un repensar la institución desde otro lugar ¿no? o sea desde esa, esa manera de, de pensarse como un espacio cultural que no emite de una forma unidireccional ¿no? un conocimiento legitimado, monolítico, que debe ser recibido de una forma más pasiva por, por los públicos, ¿no? esta palabra también ahora tan en disputa, sino que entiende que es un lugar de producción cultural viva que se articula desde este diálogo permanente, desde este conflicto, negociación ¿no? con todas estas comunidades que habitan este espacio. Os hablo primero del museo, porque es verdad que ha sido ese contexto yo creo que el, el, el espacio germinal no de, de lo que es esta, esta figura y esta manera de entender la práctica pero desde ahí en todo este recorrido que llevamos a lo largo de este tiempo es verdad que hemos ido asistiendo a un desbordamiento de estas prácticas fuera de, esta, de este contexto no estamos hablando ahora de mediadoras que desarrollan su trabajo pues en huertos comunitarios, en el barrio, en la escuela, ¿no? O sea, que hablaré, hablarán mucho de ello Pedro y, y, y Alba. Pero bueno, hay una cuestión que nos, nos conecta a todas, ¿no? Que es esto que tiene que ver mucho con la acogida, la escucha, la atención, el cuidado, ¿no? Con lo cual... Con todos estos elementos así en la coctelera, os podéis imaginar que somos bueno, o imaginar o, 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 lo, o lo compartís con nosotras, ¿no? Porque esos profesionales de este ámbito, que es una profesión ampliamente feminizada, que es una profesión muy precarizada, y en este marco de, de necesidad de lucha contra la precarización, de necesidad de visibilizar, de poner en valor, de profesionalizar, ¿no? En todo esto es cuando van emergiendo estas asociaciones. ¿no? Eh, la primera, Avalem, nace en Valencia en el año 2011 y, y bueno, pues después hemos ido saliendo estas asociaciones en distintos puntos del territorio. El tema de la, de la federación es verdad que era como un sueño que nosotros, yo vengo de Amécum, cuando arrancamos en 2015 era como un horizonte que nos parecía lejísimo y estamos muy contentas de poder decir que ya tenemos este paraguas de la federación que nos ampare y que nos permite tener otro nivel de, de impacto y de interlocución. Eh, el tema, o sea, Almazuelan como tal, esta federación, eh, como decía Carmen... Concha. Se, ay, concha, perdón que estoy yo aquí, perdonad que estoy aquí cruzando nombres, soy muy mala para los nombres. Bueno, como decía Concha... Eh, digamos, como se funda así a nivel de registro en estatutos y demás en el año 2023, pero realmente esto es un trabajo sostenido en el tiempo de años y años y años y años de asociaciones que estamos constituidas, otras estaban en proceso de, y esto era lo que un poco lo que os quería enseñar: que han sido muchos años ¿no? como debatiendo, recogiendo, escuchando, y algo súper importante que creo que es uno de los grandes valores ¿no? de las asociaciones y de una federación es generando comunidad, generando redes y generando reconocimiento entre, entre nosotras, ¿no? Eh, creo que una de las grandes problemáticas a las que nos enfrentamos, entre muchísimas otras en este sector, es que somos trabajadoras que si bien trabajamos con gente continuamente, muchas veces estamos muy solas, ¿no? No tenemos espacios de encuentro, no tenemos espacios de diálogo, ¿no? Y creo que estos lugares que facilitan las asociaciones son fundamentales para entender que tenemos problemáticas comunes y trabajar en conjunto para mejorar nuestra, nuestra situación. Eh, lo que es entonces las bueno esto fue en Matadero aquí éramos bebés, Amecun se presentaba aquí arrancamos nosotras esto fue en Valencia esto fue en Cataluña esto fue la presentación de Almazuela y como lo que son las líneas de trabajo en realidad lo que estamos haciendo es recoger esas, ese trabajo que desde las, desde las asociaciones se ha ido detectando y se ha ido, esas necesidades ¿no? que se han intentado abordar y que fundamentalmente van en torno a la visibilización, la profesionalización, la puesta en valor y, y, por supuesto, el campo de batalla importante que cada vez se hace como más urgente y ahí estamos continuamente, es el de las condiciones materiales, ¿no? es el de nuestra precariedad laboral. Eh, ¿Cómo voy de tiempo? Porque estoy ahí... Cinco, todavía, ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí, sí, todavía. Había. Todavía me queda, ¿no? Es que no entiendo muy bien este claro, contacto... Es que vamos para atrás. Pero 40. Me quedan 40, 45 segundos. Sí. No, no, ¿no? Tres minutos. Nos quedan 45 minutos. A mí. No, 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 nada, no. Nada. Yo contaba bueno. hasta ahí 40. Cuando ponga 40, pasamos a Pedro. Me queda más tiempo, vale. muy bien. Vale, pues... Eh, el tema, y entonces, bueno, pues esas necesidades son las que articulan nuestras líneas ¿no? de trabajo con el tema de la formación. Esta es una práctica profesional, todavía se sigue diciendo joven, aunque bueno, ya tenemos un recorrido, ya algunas pinamos canas, ¿no? que esto también es eh, interesante decirlo, ya tenemos todo este trayecto, pero todavía siguen faltando espacios como una deformación reglada ¿no? en torno a estas prácticas. Es verdad que, bueno, Permea va a salir, vamos a hablar de eso, os lo dejo ahí para que lo comentéis vosotras. Sí que ya hay ejemplos muy interesantes ¿no? en el territorio español, pero se sigue necesitando esa formación que, sig que siga profesionalizando este perfil. El tema de las buenas prácticas es algo que llevamos trabajando, un código de buenas prácticas desde los orígenes, eh, buenas prácticas que puedan servir como una hoja de ruta para las instituciones, ¿no? pensamos mucho hecho, en el hecho la administración pública. Eh, este tema de la investigación, que todavía, al ser una, un, eh, una práctica profesional que se, que se centra ¿no? mucho, en, en la práctica, en el hacer. Eh, creo que muchas veces por una cuestión de precariedad también, de tiempos de presupuesto, no tenemos la capacidad de eh, registrar, eh, archivar, transmitir ¿no? a través de esto de lo escrito y esto de la investigación, la profundización teórica, el registro, ¿no? el archivo, el repositorio, es algo que para nosotras es importante. Por eso también dentro de nuestra página web... Eh, sí que eh, está recogida un repositorio de recursos que, que bueno que podéis consultar, o sea, luego os dejo la página web para que podáis ir echándole un vistazo. Y luego, por supuesto, está el punto de las relaciones institucionales, eh, la, que ahora es un foco también importantísimo porque, claro, cada una estamos funcionando en nuestros territorios y operando dentro de un ámbito muy local. Pero este salto a esta eh, entidad de federación sí que ya nos permite bueno, pues, trabajar a otro nivel, interlocutar de otra manera, llegar a hablar con el ministerio y trasladarle pues, estas reclamaciones y estas necesidades en las que llevamos trabajando tanto, tanto tiempo. Eh, en cuanto, bueno, ¿qué más cosas? O sea, os quería enseñar por aquí, bueno, esto también que luego sí que me gustaría hablaros un poquito más, me, me dejo algo de espacio para, para estas grandes preguntas gigantescas ¿no? que nos lanzasteis desde la organización. En cuanto a deseos ¿no? futuros, ¿no? Bueno, pues aquí esto que os traigo es re relatorías y relatorías que hemos ido haciendo, registros y registros que recogen pues, muchas cuestiones que se han ido detectando de necesidades. Este es que es de 2017, este se hizo en el 2018... Y este hace muy poquito, que se hizo en la Fundación María José Llobe. Este fue un encuentro eh, al que fuimos invitadas como Almazuela, ¿no? que es algo que ya estamos haciendo, el, el representarnos a distintos territorios, ¿no? porque uno de nuestros objetivos también es incentivar el asociacionismo en otros lugares con el objetivo de ir creciendo y, te y tener una voz cada vez más fuerte. Y aquí estuvimos trabajando con una serie de mesas que abordaban eh, bueno, pues cuestiones en las que se. Estamos. he traído esta la de las condiciones laborales porque creo que es una de las cuestiones más más claves y bueno en definitiva también porque se vea esta que muchas veces a mí me ha pasado el ir mirando qué cosas se reclamaban estamos hablando todo el tiempo de lo mismo no encontramos las las, las mismas problemáticas así es que bueno con esto nosotras seguimos trabajando, deciros que también estamos todavía consolidándonos ¿no? con la estructura. Gracias al apoyo también de la Fundación Daniel y Nina Caraso han sido fundamentales su, su, su apoyo para dar este empuje a lo que es la consolidación de la federación y bueno pues andamos preparando más encuentros más espacios de, de, de discusión y de, y de reconocimiento que os iremos también bueno pues contando a través de nuestras redes la página web y bueno pues ahí seguimos trabajando lo he hecho a 40 bueno, pero que la <laughs> ya está, pues está con esto lo dejo Yolanda, Venga. <laughs> gracias. Pues ahora, Pedro, adelante. Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí, de estar compartiendo eh, en Cultura y Ciudadanía. Eh, la verdad es que, bueno, mientras ponéis la presentación, sí que gracias. Eh, Sí que quería empezar dando un abrazo fuerte a las compañeras de Pedagogías Invisibles, que están pasando por un momento complicado en este momento. Eh, y bueno, intentar contaros qué planea desde, desde una manera que os sirva y que sirva también un poco para abrir esas reflexiones hacia, hacia el futuro. Eh, en realidad la reflexión sobre qué es eh, una red de arte y de escuela también es una reflexión muy importante yo creo que hacia estos años atrás, hasta esos 10 años que podíamos situar muchas de estas, en el inicio de muchas de estas prácticas, es eh, una reflexión conjunta que creo que mucha gente que está trabajando en este ámbito, que no es solo, no solo planea obviamente, eh, ha querido pasar o ha intentado pasar siempre de la idea de hacer solo un proyecto en escuela, ¿no? un artista que va y se y no queda nada o va y impacta en una clase o un pequeño proyecto de museo pero que sin continuidad y tal, pues pasar un poco de eso, que son las prácticas que probablemente más, más había hace diez años, a intentar generar una suma, eh, una red que sume todo ese tipo de acciones, que las documente, que las ponga en, en valor eh, y sobre todo que haga. Como Almazuela hace y como creo que debemos hacer todas, ir convenciendo poco a poco a la institución, en este caso a la institución educativa y a las instituciones culturales, de que este tipo de proyectos, este tipo de procesos, no solo son buenos y bonitos y que, y que se hacen cosas muy interesantes, sino que mejoran la, la sociedad, básicamente. O sea, es así de simple. ¿no? Eh, nosotras, en realidad, desde. Desde Planea, que surge formalmente en el curso 2018-2019, nos planteamos un poco también la pregunta de, eh, en esta misma idea de, que, que menciona muchas veces Marina Garcés, ¿no? de que el tiempo escolar, el tiempo también en la cultura es como una manera de interrumpir el mundo. ¿no? O sea, y nos hacemos también la pregunta cómo hacer escuela eh, y cómo hacer cultura cómo hacer arte eh, y cómo hacer arte y escuela. Eh, bueno, en ese momento nos preguntamos, sobre todo en un momento post Covid, porque aquello fue importante, no nos olvidemos, eh, por lo que supuso para todo el mundo, pero también por lo que por lo que ha dejado, eh, y sobre todo también ahora hoy día en un momento, en un contexto de genocidio, en un contexto de, de, de la internacional del odio, se ha mencionado por aquí, en un contexto en el que es muy difícil entrar eh, a hablar de según qué cosas, no porque no se pueda, sino me refiero que es muy difícil eh, porque hay otras muchas, otras muchas luchas en ese sentido. ¿no? Eh, nosotros entendemos la escuela y el arte como lugares de posibilidad, pero también como lugares de posibilidad democrático. Yo esto lo digo siempre, eh, no lo tengo en la presentación, pero lo digo siempre, entiendo que todas las que estamos aquí <laughs> venimos más o menos del ámbito de la cultura. Eh, podemos conocer y saber que el ámbito de la cultura siempre intenta como atender a esta cuestión, pero no hay un lugar más democrático que una escuela. Y sobre todo una escuela pública donde nosotros trabajamos, que es la única escuela en la que, en la que planea se, se está desplegando. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tengamos un, entre comillas, esta palabra me va a perseguir, eh, pero aunque tengamos un público... Cautivo, en cierto modo, eh, nosotros intentamos pre precisamente partir de que esos niños y esas niñas, desde infantil a secundaria, eh, sean ciudadanía de pleno derecho, de derechos culturales, desde, desde el principio. ¿no? Eh, y digo que es un lugar más democrático porque hay mucha diversidad, porque hay gente que no quiere estar, porque hay gente que sí quiere estar y porque eh, es un lugar mucho más democrático que un centro cultural. Tengo que repetirlo. Eh, Planea se distribuye a través de tres nodos de mediación, estamos en, en Madrid con Pedagogías Invisibles, en, el Permea, en Permea, con Permea y Consorcio de Museos con, en la Comunidad Valenciana y en Cemos 98, con Cemos 98 en Andalucía. Pero además ya estamos en cuatro comunidades autónomas, porque se suma La Rioja como un espacio experimental y ya os adelanto que a lo largo de este curso. Los próximos meses pues intentaremos estar en otras tres comunidades autónomas. Eh, el desarrollo inicial de Planea se, se centra por un lado en tener estos primeros 15 centros pilotos que son como espacios experimentales en el que desarrollamos una serie de prácticas y sobre todo en el que ponemos en el, ponemos en el centro la idea de la mediación cultural entre arte y escuela y no esta cosa de los artistas vienen a, al colegio o al instituto y, y, y muchas veces no sabemos ni qué tiempo ni cómo, sino que le damos mucho valor a ese espacio de convivencia y ese espacio de entendimiento. Sí. Eh, y es el lugar que nos ha permitido experimentar, investigar, equivocarnos, cometer errores, ir a un claustro y que te diga el claustro que que lo que estás haciendo no tiene sentido, eh, enamorarnos, generar espacios de, to, de todo tipo. ¿no? Esa posibilidad de, que, que deberíamos darle siempre a la cultura y que siempre deberíamos darle siempre a la mediación, por supuesto, de, de seguir experimentando. Eh, esos, esos 15 centropilotos, de manera paralela y de manera eh, conectando todo ese tipo de cosas, pues ya ha llegado a generar... Más de 258 centros colaboradores, que son centros que ya de alguna manera siguen experimentando, pero ya con proyectos que se han ido probando, o proyectos que vamos probando curso a curso, en, en un territorio, en otro sí, en un, va, va poco a poco generando poco a poco una especie de, bueno, de mancha de aceite o de generar eh, una generalización de estas prácticas a través de diferentes formas de acceder a la red. Eh, esta es un poco una evolución de cómo ha ido creciendo creciendo la red, eh, hay un, por nuestra parte también como nuevo coordinador una intención muy clara siempre como de ir generando herramientas, eh, por este caso de evaluación, pero también en este caso pues incluso como de visualización, de saber, pues ahora sabemos que estamos mucho más, por ejemplo, eh, evidentemente porque hay muchos más centros en, en ciudades grandes que, que en otros sitios, pero intentamos siempre como tener herramientas que nos permitan, porque estamos ya eh, con los datos de este curso eh, llegaríamos más a de, de 300 centros educativos ¿no? bueno eso implica a cerca de 2300 docentes de todos los ámbitos educativos a más de 40.000 estudiantes hasta el curso pasado es decir no estamos contando los datos de este año y nos ha permitido también trabajar con más de 100 personas artistas colectivos empresas del ámbito de la investigación que están desarrollando algunos de estos proyectos ¿no? eh, que son más de 100 proyectos ya todos ellos los tenéis eh, explicados en nuestra web hay muchas cosas intentamos documentar todo bien lo que se hace y además tenemos cuando los, cuando los proyectos generan una guía tenemos un centro de recursos que, que va digamos como recopilando y recuperando todo ese proceso para que se pueda copiar eh, Todas las guías se editan con una licencia que lo permite, eh, no os tenéis que pedir permiso, si no las descargáis y, y, y lo hacéis. ¿no? Eh, luego también trabajamos mucho en la formación. Vamos a trabajar más en estos próximos años en, en cómo seguir formando en los, en los claustros, pero también hacemos como una actividad de curso de verano para poder también generar esta sensación de red eh, y, y desarrollar. Ese tipo de, de formación que es completamente abierta, no hace falta ser docente o artista de esos territorios, sino que todo el mundo puede participar. Eh, tanto la formación como el acceso a los recursos es siempre abierto. Y tenemos tres, cuartos, tres cuadernos de aprendizaje, estamos ahora diseñando el cuarto, os dejo por aquí el, el actual, el que no se ha presentado todavía, de hecho se presentará en un par de semanas, tenéis copias allí. En la mesa del fondo, y era muy interesante presentarlo aquí, o más o menos contároslo aquí, porque, porque bueno, habla un poco de lo que puede una institución cultural, en el sentido de cómo relacionar, o cómo pensar, o cómo generar un espacio de reflexión de cómo las instituciones culturales, teatros, centros de arte, espacios de, de, de otro tipo, eh, para relacionarse con la escuela. Entonces hay una perspectiva práctica muy, en el cuaderno, pero también una perspectiva teórica, pedagógica y una serie de elementos para generar este tipo de relaciones. Eh, la red se conforma a través de encuentros, de profesorados, de artistas. Intentamos que haya mucha vinculación. Hay proyectos, pues de, por ejemplo, en Madrid, se, se, si hay un artista de la red que tiene una exposición, pues se invita al profesorado para que pueda ir a esa exposición, se compran entradas. O sea, hay como todo un proceso de, de generar eso y también encuentros estatales. Eh, que nos permiten pues, tomar el pulso de manera anual a lo, a lo que va desarrollando el centro. ¿no? Y también tenemos como esa responsabilidad de participar pues, en eventos como este, pero también empezar a hacer eh, cada vez más pues, una incidencia internacional, conectarnos con redes eh, y empezar a entender un poco cómo se está ocurriendo esto, sobre todo por la propia sostenibilidad de la red a futuro, pero también por la propia sostenibilidad de este tipo de prácticas, porque la intención de la red cuando nace y cuando la Fundación Caraso... Empieza a apoyarla, es, no es hacer un proyecto muy bueno, que sí que lo es, o sea, que sí que lo, lo pide, perdón, eh, sino que hacer un proyecto que, que perdure, ¿no? es decir, que sea un proyecto con capacidad de expandirse y de crecer poco a poco y de crecer de manera sostenible. Para terminar, eh, tres ideas claves de cómo trabajamos o cómo entendemos Planea. ¿no? Por un lado, la mediación cultural en la escuela como un elemento diferenciador, lo he mencionado antes, es decir, la mediación cultural. Eh, como punto clave, y ahí están los nodos, y en los nodos tenemos 98 PERMEA y Pedagogías Invisibles eh, trabajamos y sostenemos el trabajo de cuidados de que la red eh, vaya funcionando adelante. Eh, entender los centros educativos como centros culturales de arte ciudadano, eh, ya está bien de esta relación clientelar, <laughs> o ya está bien de sal de para venir aquí y me llenas eh, ciertos grados de visitas, pero no me importa cómo está tu escuela, eh, creo que es muy importante. Sobre todo cuando a veces incluso se está, no se está financiando bien la escuela pública, pues puede ser el arte o estos tipos de proyectos una herramienta para mejorar cosas concretas que, que no saldrían. Y empezar a generar la idea de que la red en realidad es una autonomía interdependiente. ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de no crecer por decir hemos llegado a 500 centros educativos o a 800 centros educativos, sino de empezar a generar que en los centros educativos empiecen a entender que forman parte de un ecosistema cultural eh, y que los centros culturales entiendan que en su ecosistema educativo están las escuelas, las de alrededor o a las que lleguen, en su ámbito, hay todo un debate ahí sobre, sobre ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Pero hay una figura clave que creo, y con esto termino, que, que tenemos que empezar a poner encima de la mesa porque es posible legalmente y porque es posible desarrollarla de manera muy clara en los decretos de organización educativa que es la figura de la coordinación educativa perdón de la coordinación cultural en la escuela no pueden ser comisiones pueden ser personas pueden ser docentes pueden ser docentes con con agentes externos de las instituciones pero creemos que la figura de la coordinación cultural en la escuela es una herramienta que puede empezar a extender esta idea de desarrollar proyectos de arte y escuela y luego seguiremos hablando yo no lo he clavado pero, casi, casi. pues el turno de mi palabra es para Alba. Que si me permitís, no he dicho antes algo muy importante del proyecto que va a contar Alba, que habla de esa transversalidad y de, y de la importancia de, de la cultura y el arte en particular, en este caso, uh -huh. para tratar y trabajar tropo, otros aspectos de, que nos afectan en la vida, en la sociedad, y como es el los problemas y la preocupación sobre la sostenibilidad medioambiental, que es el centro y objetivo de, del proyecto que va a contar Alba. Vale. vale, vale. Bueno, eh, qué presión después de, de estas dos intervenciones. Bueno, eh, gracias a todas por estar hoy aquí, eh, también a las compañeras de Almazuela e Planea, a Concha. Tamén quero eh, mandar unha aperta forte ás compañeras de Pedagogías Invisibles. Eh, bueno, vou cambiar o castelán eh, por unha cuestión de visibilidade. Eh, bueno, el MOVE en la Escuela Rural é es un proxecto que hacemos desde o Centro de Arte Fundación María José Jove desde o ano 2021. Eh, este ano já é a cuarta convocatoria. Isto sigue así, non? Uh -huh. Vale. Eh, bueno, aquí eh, el proyecto, esta es una captura de pantalla de la, de la web del Centro de Arte, donde podéis encontrar toda la información del proyecto, porque yo no, hoy no lo voy a contar todo, pero ahí tenéis lo que ha ocurrido en cada edición. Eh, es un proyecto de arte en escuela eh, en el que llegamos a ocho centros educativos rurales cada año. El primer año fue un proyecto piloto y solo lo hicimos en cuatro centros educativos y ahora ya desde la segunda edición lo hacemos en ocho. Normalmente son dos centros educativos rurales por provincia, en Galicia. Eh, ¿Por qué el rural y por qué no el contexto urbano? ¿no? Eh, porque, bueno, eh, pensamos que eh, son escuelas que, que tienen están más alejadas de los museos, ¿no? eh, tienen menos alternativas culturales, pero a la vez eh, son escuelas que están eh, en contacto directo con la naturaleza. ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando en el proyecto, lo que llevamos trabajando durante estos tres años, es, eh, esa, o sea, es ese trabajo desde el, hacia el medio ambiente ¿no? eh, desde las artes, ¿no? de una forma transversal. Entonces, lo que hacemos cada año es sacar una convocatoria pública. Bueno, aquí no se ve muy bien esta foto, pero hacemos una convocatoria pública a escuelas, eh, donde lo que eh, la lanzamos, bueno, la, la cuarta sale el próximo lunes. Eh, eh, dejamos un mes para que se apunten las escuelas y después hacemos una selección de centros educativos para participar. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en las escuelas? Después de, de elegirlas, eh, hacemos un programa de, de actividades eh, que dura todo el curso, que es anual. Eh, visitamos las escuelas para, para llevar a cabo estas actividades con ellas y cada mes... Eh, llevamos el Museo Virtual para activar una serie de acciones que están dentro del programa. El Museo Virtual, como bueno lo, lo decía Concha antes, eh, tiene digitalizada parte de la colección de la Fundación María José Jove. Entonces, bueno, en ese mes, donde, cuando está el Museo Virtual en la escuela, eh, se activan eh, pues, los diferentes recorridos, eh, dependiendo de la, de la edición. Hay recorridos creados, o en esta última edición hicimos un juego de cartas para, para transitar el museo ¿no? y, y relacionarlo con las actividades que han estado haciendo o que van a hacer, no dependiendo del, del momento en el, que, en, el que esté, en el que vaya el museo eh, a la escuela. ¿no? Eh, bueno, Aquí os traigo bueno, algunas imágenes de lo que ocurre en las escuelas ¿no? durante, durante todo el curso. Eh, normalmente lo que hacemos eh, son dos reuniones previas que son online con las, con las docentes eh, para explicar el proyecto, para contar también eh, en qué nos vamos a basar este año, porque claro, el medio ambiente es algo muy amplio, ¿no? entonces cada año pues lo hacemos de formas diferentes el primer año por ejemplo en la primera edición lo que hicimos fue el diseño conjunto del programa con las docentes el segundo año trabajamos a partir de cuatro conceptos eh, que eran alimentación entorno cuerpo y convivencia a partir de ahí hicimos una serie de recorridos y, y una serie de, de actividades ¿no? que proponíamos a las escuelas y el tercer año trabajamos más sobre cómo está el planeta Tierra en el momento presente ¿no? y cómo, a partir de, de esa reflexión crítica sobre el presente, cómo articular el futuro, ¿no? cómo pensar a futuro a partir de esas actividades. Entonces, bueno, eh, cosas que, que son importantes en el proyecto es que hay una bitácora digital donde todas las escuelas están conectadas y ellas las docentes cuentan lo que está ocurriendo día a día ¿no? en la escuela, no solo cuando está el museo en, 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 el, en el propio centro educativo, sino cuando están haciendo esas salidas propuestas, ese trabajo en aula, ese trabajo fuera, ¿no? y cuentan también cómo funciona, porque no, no todo funciona y no todo es igual, en, o sea, cada, cada escuela tiene un contexto distinto, entonces todas estas actividades hay que, hay que adaptarlas. ¿no? Eh, bueno, esto es un poco traído como eh, imágenes así de, de estos tres años, de diferentes acciones. Bueno, esto es, esto es lo que es el museo virtual, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, pero cómo es ese museo virtual ¿Qué es, ¿no? Son unas gafas de realidad virtual con un, con un ordenador donde, donde está esa colección y donde, pues, para visitarlo tienes que ponerte. Esas, esas gafas. Eh, es otra salida por el entorno en una de las actividades de este año, concretamente. Aquí otra. Bueno, hay, por aquí hay varias eh, de, de diferentes escuelas. Aquí. Esto es un juego que hicimos este año con, la, con, este, en, en, con este programa, que en vez de proponer unos recorridos concretos al museo, ¿no? eh, lo que se hizo fue un juego de cartas y, y, y entonces con ellas pues, el alumnado podía interactuar dentro y fuera del museo. no Intentamos siempre conectar también, como lo que está pasando en el aula ¿no? a partir de estas actividades, conectarlo. Con lo, que, con lo que ven dentro del museo y cómo esas obras que elegimos año tras año para estar dentro del museo eh, se, están eh, relacionadas con todas las actividades y con todos los temas que, que planteamos. Eh, bueno, eh, no sé si me falta algo más por aquí. Sí, eh, en el cuarto año, eh, en realidad es un programa trianual, ¿no? Estos tres primeros años estuvimos trabajando desde eh, a partir de pensar en el medio ambiente, ¿no? en la naturaleza, en el, en el estado de, de, en el que se encuentra el planeta. Y ahora, en eh, los siguientes tres años, ¿no? eh, iniciamos como nuevo ciclo, trianual, e invitamos a un artista a pensar con, con nosotras, con, desde el departamento, con el Departamento de Educación y Mediación del Centro de Arte, eh, un programa nuevo. ¿no? Porque sí que es cierto que pensamos que dentro de las escuelas es clave que esté la mediación cultural. Pero también es importante que, este, que en este proceso esté eh, el artista también o el artista. Entonces, este año invitamos a un artista gallego que se llama Misha Viesgolas y, y él va a pensar el, el, bueno, con nosotras el programa. Ya está, sale el lunes y lo podréis ver en, bueno, en la web de, del Centro de Arte y que la tenemos por aquí. Bueno, está, sigo con imágenes. Estas son las tres, las, tres, las tres publicaciones. Ahí esto se me olvidaba. Eh, a partir de esta bitácora digital que van componiendo en los centros educativos, ¿no? eh, donde comentan todas estas actividades, lo que funciona lo que no funciona, ¿no? Eh, se hace una edición y se hace una publicación digital cada año. ¿no? La publicación, el objetivo de la publicación digital es, por un lado, recoger todo lo que ha ocurrido en las escuelas y, por otro lado, que también, pues, con esta idea de democratización de la cultura, ¿no? eh, hacerla, o sea, que sea un recurso para, para otros centros educativos que quieran llevar a cabo esas actividades dentro de, de sus centros. No tendrán el museo virtual en sus centros, ¿no? pero hay muchas actividades que se pueden hacer. Eh, sin, sin, sin tenerlo instalado allí. Estas eh, publicaciones son digitales, están en la web del centro de arte, eh, bueno las podéis consultar, eh, estamos en el espacio expositivo y hay una tablet que las tiene, por si las quisieseis consultar hoy, eh, están allí. Y ahí en, el, bueno, en ese QR tenéis como la información directamente al, al proyecto. Y creo que creo que con esto he explicado todo. Me parece. Muy bien. <laughs> Muchas gracias, Alma. Y me parece que antes no te hemos dejado sin, sin aplauso, Pedro. O sea, bueno. ha esto como. <laughs> <No está bien. ríe> bueno, pues ahora que hemos escuchado los tres proyectos, eh, la verdad es que... Mmm, hay muchas cosas interesantes de las que hablar. Supongo que querréis preguntar. Seguro que hay mediadoras en la sala, ¿o no? O alguien que siente más curiosidad o menos hacia este tema de la educación y la cultura. Así que os invito a preguntarle a nuestras invitadas eh, para que os cuenten más cosas muy bonitas que ayer me contasteis a mí, porque no paré de hacerles preguntas durante todo el rato. ¿Alguna pregunta para romper el hielo? Hasta ha salido el sol y todo. No nos queda sí. Estamos aquí iluminando la mañana. Eh, bueno, pues yo voy a hablar un poco más. Igual que ayer, eh, me llamó mucho la atención, igual vosotros sí conocéis de cerca proyectos, o me pareció muy ilustrativo el proyecto que contó Pedro de las celosías. No sé si lo quieres compartir. A mí me parece ilustrativo de lo que puede llegar a hacerse en ese trabajo transversal en la escuela pública sobre arte y entiendo que en el libro que nos dejan que está en la mesa del fondo y que donde podéis mirar más proyectos o en la web de la red planea o en la web de la, del centro de arte fundación María José Jove pues podremos ver y muchos más pero que nos cuenten directo Pedro igual ese proyecto me parece sí es un proyecto que hemos hecho en, hicimos hemos, hicimos en un colegio de, de Sevilla en el Huerta de Santa Marina eh, y básicamente justo empieza el proyecto en el momento en el que vuelve la escuela después de los confinamientos y hay toda esta reflexión, eh, caos, sobre la cuestión de la ventilación de los espacios, de las separaciones, de los grupos burbujas y tal, ¿no? Entonces, bueno, se desarrolla un proceso, que lo interesante, es, creo que aquí es como un proceso de investigación científico-artístico, de cómo la historia... Por ejemplo, bueno, hay cuestiones también muy sencillas que todo el mundo a lo mejor sabrá, pero las máscaras del carnaval de Venecia eh, están pro, eh, nacen también eh, como un espacio de separación durante las pestes. ¿no? Entonces, eh, desde eso a todas las construcciones bioclimáticas, desde cómo un termitero usa la entrada, las entradas de aire para las termitas, a tal. Pues se van desarrollando toda una serie de investigaciones con, con varios grupos del colegio y el colectivo de arquitectas feministas eh, cotidianas. Eh, y ellas plantean la posibilidad de que, bueno, vamos a medir este problema, vamos a solucionar este problema de alguna forma. Y entre todas, en todo el colegio, el resultado final del proyecto, que sigue estando ahí y que es mejor que eh, en el colegio, que cualquier otra obra, digamos, de arte más tradicional, es haber construido entre todas de los IAS para las puertas del colegio, eh, en el que permite que el aire traspase y que en ese momento era muy importante, pero que sigue estando en una situación como comprenderéis en Sevilla, de un edificio que tiene ya casi 100 años, eh, de, mala, de mala ambientación, de, o sea, de mala ubicación sí, sí. con respecto al sol, etc. ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante en el sentido, se llama Mis climas cotidianos. No lo encontráis en este cuaderno, no lo encontráis en el anterior, pero en la web lo podéis buscar porque están todas las guías de trabajo pero sí que lo contábamos ayer como un ejemplo de saberes tradicionales, eh, saberes científicos, saberes artísticos, saberes eh, de convivencia, ¿no? que son muy importantes, pero sobre todo también entender que el arte, cuando hablamos del arte y cuando hablamos de las prácticas artísticas en la escuela, no estamos solo hablando de la educación artística, sino que estamos hablando... de cómo introducir el arte como una herramienta de transformación pedagógica, como una herramienta de transformación social. Y cómo el arte nos ayuda a pensar de otra forma, a solucionar problemas de otra forma, no es mejor ni peor que otras, eh, pero que sí que vemos que es muy necesaria y que el alumnado se implica muchísimo y que genera espacios de socialización y de, y de debate muy interesantes, porque al final el alumnado se convierte, en este caso, en este proyecto, en agente climático de su propio centro, hace mediciones todos los años. Y ahora, ese mismo alumnado que empezó, porque estaba en segundo de primaria, este año está trabajando, está terminando un proyecto que se llama Musgo, sobre cómo recuperar el agua que se pierde de las fuentes del colegio y e intentar conseguir que la empresa pública del agua, eh, la, el ahorro que consigan cada año, revierta en mejoras eh, estructurales del centro. ¿no? Pues, bueno, no son ensayos, creo, de cosas de infantilizar, sino son realmente proyectos culturales y artísticos que ocurren. Eh, en la ciudad o en este caso en la uh -huh. ciudad pero bueno pues, el pueblo etcétera y de participación de toda la comunidad educativa en, en esto no es lo por descontado. interesante uh -huh. sí. bueno igual vosotras también tenéis algún ejemplo que contarnos Yo, esta mesa es bidireccional la veía todo el rato así la educación y la cultura da para mucho son eh, bueno, son temas eh, ¿no? que, que han generado mucho debate, que los seguirán generando. Antes de entrar en las tres preguntas finales, pues quería eh, también eh, preguntarle a, a Yolanda cómo, cómo habéis definido o cómo estáis trabajando, bueno, y también a Alba, en las asociaciones, ese perfil de mediadora cultural. ¿Qué, qué características? O no sé si habéis, eh, supongo que sí, claro, aterrizado. Pues eh, fíjate que sobre eso también algo se mencionaba ayer porque dentro de este plan de derechos culturales que se está elaborando, una de las mesas o de las líneas de trabajo es, bueno, está la educación, la mediación y este tema de la definición del perfil profesional ha sido también uno de los debates que se está abordando. Uno de los debates que estamos abordando también desde el arranque de las asociaciones, y ahí estamos, educación, mediación, educación artística, arte-educación, ¿no? como en este campo así de difuso, yo creo que hay una potencia y una, eh, también a veces, debilidad de esta práctica, que es precisamente ese carácter gaseoso, indefinido, poroso, abierto, porque la mediación cultural puede suceder en muchos lugares y de, de, en muchas formas. ¿no? Yo os hablaba antes del museo, pero también puede estar, en, eh, pues, eh, como os decía, en un huerto, o puede suceder en un hall o puede suceder en muchísimos sitios. Eh, pero sí que ya, ya no, o sea, yo creo que en, la en el último estadio en el que estamos no es tanto poner la etiqueta, la palabra, porque bueno, cada una nos enunciamos de distintas formas sino en cómo hacemos las cosas, en las tareas que desarrollamos, en cómo entendemos nuestra práctica, ¿no? O sea, mm. en cómo entendemos esto que yo os decía al principio, esa producción cultural que se concibe desde el diálogo, desde el intercambio, desde la co-creación, de, to de todo lo que estaba comentando Pedro con el ejemplo que ha traído ido al hilo de la, de la escuela, ¿no? Eh, que no sé si queréis aportar alguna cosa, porque es que esto de la definición es verdad que llevamos ahí, ¿no? Como dando muchas vueltas, pero, bueno, creo que, por ejemplo, Almazuela, eh, como, como federación... Eh, también recojo un poco esta idea de que cada una de las asociaciones somos muy diversas, ¿no? algunas sí que están mucho enunciándose desde la educación, educación patrimonial, otras hablamos de mediación, es decir, que toda esa diversidad está ahí, pero que, que bueno, precisamente una, una figura como Almazuela busca unificar y encontrar puntos comunes y creo que esto que os he mencionado, esa manera de entender la cultura, la educación, la producción cultural y demás, es lo que nos conecta. Sí, bueno, y que creo que también es un momento muy importante, ¿no? Eh, la elaboración del plan de derechos culturales, eh, las que estamos en el eje de mediación, trabajando en ese grupo de trabajo, somos perfiles muy diversos, ¿no? Uh -huh. Que venimos de, de hacer mediación en, en contextos muy distintos, ¿no? Y una de las primeras cosas que nos planteamos es qué es la mediación cultural, ¿no? Tenemos que hacer una definición amplia que se pueda adaptar a los contextos o tenemos que hacer una definición concreta y, y, o tenemos que proponer ¿no? Esa, eh, que se elabore una definición a partir de unas mesas nuevas de trabajo. Bueno, Carmen lo explicaba ayer ¿no? en, la, en la presentación por la mañana, pero creo que es, que es clave y creo que a partir de ese plan de derechos culturales pues puede, bueno, va, eh, se va a ir hacia la profesionalización del sector que no que no lo está todavía, ¿no? o sea, que falta mucho. Yo, una cosa sobre esto que sí quería añadir era que si bien es cierto que eh, este sector profesional trabajamos con comunidades, tenemos este contacto directo con, con las personas, no solamente estamos en esta, en esta implementación ¿no? de, de los programas, sino también reclamar, reivindicar que también investigamos, que también diseñamos, que también producimos, es decir, que hay todo un trabajo intelectual eh, detrás que también bueno, pues debe ser reconocido. ¿no? Dentro de todas estas prácticas hay una parte ahí que, y esto es muchas veces, ¿no? o sea, en cómo se valora nuestro trabajo, en términos materiales y demás, no está contemplado. Pues muchas gracias. Vamos al final. Nos quedan cuatro minutos. Eh, primero, logros. Dos palabras cada, Lo tenéis aterrizado seguro. Yolanda, sí, sí. Bueno, ¿tú? llevamos hablando de esto, pensando aquí. Dos palabras, pues en una palabra, logro bueno, o logro. dos palabras. Oh, no puedo decirlo en tal. No. Bueno así. bueno, así intento pues, claro. ser sintética. o sea, como logros. yo creo que sí que precisamente hemos recorrido una trayectoria que sí que ha ido consolidando la profesión. no, hasta el punto de que ya creo que está sentada y se ha hablado bastante de esto en, en el encuentro. ya no es una profesión. faltan muchas cosas, pero ya no es tan joven. no han surgido también muchos espacios de, de reconocimiento. pero, a pesar de eso, seguimos eh, topándonos una y otra vez con los mismos problemas. ¿no? En ese sentido, sí que, por ejemplo, creo que el caso del Museo Reina Sofía es como bastante significativo, porque sí que el Museo Reina Sofía ha sido como un espacio donde esta mediación cultural empezó a para mí no también fue un lugar de referencia y un espacio donde precisamente este nada recientemente estaba sucediendo algo tan potente como Mar no que ha sido una plataforma que ha buscado como recoger estas necesidades y darle un impulso profesionalizar registrar estar atenta a las condiciones materiales y demás no es decir a nivel de visibilidad de madurez del sector creo que ha sido también como representativo pero una institución que Justo después de que fuera esto unos meses más tarde despide a la plantilla de mediadoras culturales a las 19 por un problema con la licitación y 19 personas que componían el equipo de mediación cultural se quedan en la calle ¿no? esto, ahí estamos ¿no? con con este, con este entonces bueno, pues eh, esto yo creo que es como, no sé, bastante representativo del panorama en el que nos encontramos. Madurez, pero al tiempo problemáticas que siguen enquistadas, ¿no? Y con las que hay que, eh, bueno, con las que hay que trabajar. Sí. Perdón, me estoy mucho. <risa> <risa> eh, yo creo que, o sea, un logro, ¿no? intentando mirar la idea de logro como que ha pasado en estos diez años, creo que está en estas cosas, en las relaciones de arte y de escuela, en entender que, los proyectos de arte y de escuela o ciertos proyectos de arte y de escuela van un poco más allá de la educación artística, ¿no? de la educación disciplinar y, la, y, y subrayamos y señalamos que la mejora de la, de la ley de enseñanza de educación artística profesional creo que es muy relevante y, muy, y está muy bien. Pero yo creo que es importante como entender que los procesos se dan de manera de manera transversal. Y, lo que, y así creo que poco, queda poco tiempo y pienso un poco hacia el futuro. Yo creo que lo que habría que pensar un poco también hacia el futuro es, eh, o me gustaría pensar que dentro de 10 años hemos sido capaces de revertir eh, toda esta serie de recortes que se están produciendo en la educación, hemos sido capaces de revertir toda esta... Eh, campaña de odio que también se está generando hacia la escuela pública y hacia los formatos de trabajo con los que hablamos de manera transversal, el trabajo por proyectos, las situaciones de aprendizaje. Hemos sido capaces de revertir todos esos fake que, que se están generando y de informaciones y hemos sido capaces de generar una escuela más inclusiva, más, mejor dotada y con mayor eh, herramientas para su relación con la cultura y una cultura... Institución cultural que entiende que forma parte del ecosistema educativo y, del, y que la cultura forma también parte de, de la escuela. Un deseo bonito ese. Deseo. <laughs> Trabajaremos en ello. Bueno, Adiós. voy a intentar hacer, ser muy rápida en este minuto que, que queda. Eh, logros de hace diez años. Eh, voy a poner sobre la mesa proyectos concretos que creo que hay que destacar. Eh, en Galicia, Escola Imaginada, que nace en 2009, que son Salvador Cidras y Vicente Blanco, que trabajan desde la universidad y trabajan en escuelas del rural eh, gallego ¿no? eh, con, con alumnado de educación infantil, con pocos recursos o a veces con recursos propios. Eh, la convocatoria de resistencias artísticas de 2000, eh, que nace en 2017 en el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Levadura de 2014 a 2021 en Madrid. Eh, AMECUM en el 2015, la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, planea 2018-2019. Permea el máster experimental de, de educación y mediación a través del arte. Primera promoción 2018-2019. eh, un proxecto de autonía cooperativa que se llama O Rural Imaginado, que hacen desde 2021 en escolas de rural en Galicia e eh, Poliédrica, que é eh, unha revista especializada en educación, en educación, mediación, prácticas de mediación cultural instituciones comunidad etcétera en 2014 entonces los logros creo que son muchos pero sí también hay que destacar que resistencias artísticas ha, ha desaparecido eh, levadura ha desaparecido eh, estaba financiada por la fundación banco santander después eh, que Bueno, eh, la, la apoyaron las, las, las eh, mataderos los centros donde se hacía, pero um, bueno, ha desaparecido. Entonces, sí si que es un poco, me quedo un poco con lo que decía Yolanda, ¿no? Y es que eh, se han hecho muchas cosas, pero, pero esto es, es, estamos ahí pendientes todo el tiempo de un hilo, ¿no? Que, que en cualquier momento, eh, es, o sea, la profesión es muy frágil, ¿no? Entonces, ya si sí puedo decir algo del, del futuro, necesitamos financiación desde lo público, ¿no? Porque eh, tenemos, o sea, somos muchas profesionales, eh, hay muchas hay voluntad desde lo privado, ¿no? desde, la, desde el Centro de Arte Fundación María José Jove estamos haciendo un proyecto con un presupuesto muy pequeño, ¿no? O, ¿Cómo apoya la Fundación Daniel y Nina Caraso todos estos proyectos? Pero este, de, de este listado que he nombrado son varios los que están apoyados por la Fundación Daniel y Nina Caraso. Entonces, creo que desde, desde las administraciones públicas hay que, hay que, que, que tienen que, que financiar esto, Bien. ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Un resumen estupendo de logros y, y de deseos y, y esperemos que sí, que trabajemos conjuntamente administraciones públicas e instituciones y agentes eh, culturales para, para tener ese futuro que, que dibujaba Pedro y, y, y que las aspiraciones también de, del tejido de, de mediadoras pues, eh, se consoliden. Tenemos que trabajar hacia consolidación. Estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis, sigáis disfrutando del encuentro de Cultura y Ciudadanía y de la ciudad de Santiago, que también es mi ciudad.